Siempre que se habla del tema, del arte y de los videojuegos, se quiere marcar al videojuego como una manifestación artística, porque supuestamente cumple con los parámetros estéticos y expresivos para incluirse en el concepto de arte. Y hoy no hago este video para desmitificar preceptos y negar la tan deseada entrada de los videojuegos al panteón de las artes. Solo quisiera reflexionar un poco, desde mi humilde opinión de jugador pasional de videojuegos, que no tiene que ser para nada la de todo el mundo, sobre esa imperiosa necesidad de clasificar y automáticamente darle valor artístico a algo. Pero sobre todo quisiera enjuiciar la existencia o no de ese valor artístico y cuánta relevancia puede ganar aquello que lo posea. A mi manera de ver, las personas que abogan por ver a los videojuegos como arte siempre dan sus argumentos de una manera un tanto apresurada, como dando a entender cierta desesperación porque el hobby del cual son seguidores tenga valor en la sociedad. A ver, no se me malinterprete, a mí también me gusta que las cosas a las que yo le dedico mi tiempo sean bien vistas por la sociedad, dígase los libros, los cómics, las pelis, hasta la comida que yo consumo, me gusta que tengan una importancia, una relevancia en la sociedad. Porque eso me dice, por ejemplo, que si me tiro 3 horas en un sofá a ver una peli de Scorsese, como el cine es buen arte y Scorsese es buen arte, no habré perdido esas 3 horas de mi vida, sino que las invertí disfrutando las bondades del buen arte. Sin embargo, si la sociedad me dice que los videojuegos no alcanzan un status quo como para incluirse en el mundo, en el panteón de las artes, ¿habré perdido entonces mi tiempo? ¿No estoy dentro de esa élite artística? Otra pregunta que también nos podríamos hacer es, ¿acaso es tan malo estar fuera de la élite artística? Lo que realmente pasa es que todas las manifestaciones han aspirado desde sus orígenes a pertenecer a ese cielo prometido. La ideología feudal en la Edad Media enumeró las artes como siete, pero no las siete que conocemos ahora, sino una lista que incluía la gramática, la retórica, la astronomía e incluso la geometría. No fue hasta la llegada del Renacimiento que las actividades humanistas y la figura del artista en sí tomó auge, facilitando la creación de nuevos conceptos y una enumeración de las artes un poco más cercana a la actual: pintura, escultura, arquitectura, música, danza y poesía. El cine no demoró mucho en ubicarse en la lista, puesto que en 1895 los hermanos Lumière proyectaban públicamente el cinematógrafo, y ya en 1911 se empezó a denominar al cine como el séptimo arte. Y ya me peiné. A partir de aquí es muy difícil, por no decir imposible, encontrar una manera cronológica y de relevancia de organizar este listado. Y es que habrá muchas personas que dirán que, por ejemplo, la historieta o el cómic es arte, porque va más allá de la mezcla entre el guión escrito, la literatura, y los dibujos que acompañan esta historia, la pintura. Habrán otros que dirán que sí, que el cómic es arte, sin embargo, es el noveno arte, porque la fotografía también es arte y llegó primero. Entonces dirán otros que si el diseño gráfico, que si los tatús, que si el origami, y que si el noveno, décimo, vigésimo, cientos y cientos de conceptos de arte. Creo que la idea es clara, ni siquiera la lista que fue diseñada en el Renacimiento y que comenté antes es la única y la más oficial. Hay cientos de variaciones históricas y todo esto se remite a lo arduo que resulta catalogar la creación humana. El arte es subjetivo, si no lo es, no sería arte. Todos los medios expresivos tienen que ver con la cosmovisión de cada cual y las clasificaciones siempre van a tener una contraparte individualista, grupal o generalizada. No estoy diciendo que sea un absurdo categorizar y definir cánones o paradigmas, puesto que existen parámetros para evaluar las cualidades artísticas de una obra, pero enmarcarlo todo, todo un universo dentro del concepto arte es dejar de lado elementos sumamente importantes de la ecuación. Esto significa que si los videojuegos son arte, metemos en un saco todo lo que se puede considerar como videojuego y ya le damos un valor artístico, lo clasificamos como obra artística, así como sus creadores los clasificamos como artistas. Y la verdad es que diciéndolo así no se oye tan mal, pero empiezan a relucir rápidamente los problemas. ICO, Shadow of the Colossus y The Last Guardian son videojuegos considerados en muchísimos sectores como obras de arte. La figura creativa del japonés Fumito Ueda, director de estos títulos, ha empapado a esos juegos de una manera que funcionan casi como un tríptico, una misma obra que transita por diferentes puntos para dar una visión global del mensaje y la esencia tan personal
que destila el artista. No me detendré a analizar estos títulos, pues no es mi propósito actual. Solo diré que cualquier contemplación que se les haga, más allá de la estandarizada en la industria de los videojuegos, dígase calidad de los gráficos, jugabilidad, diseño de mapas o combate, es válida, puesto que la intención y sobre todo el resultado permite ese análisis concienzudo y más profundo de los temas que ofrecen. Pero no todos los juegos son dirigidos por Fumito Ueda. Ese es el gran problema de la clasificación artística y trae como consecuencia que muchos títulos que salen al mercado sean tratados bajo el mismo rigor de los tres que mencioné anteriormente. Eso es lo que pasa cuando alguien se molesta en hacer una crítica de, por ejemplo, la enésima entrega del famoso juego de disparos Call of Duty y empieza a valorar negativamente puntos del argumento que pecan por falta de significado semántico, o critican que la jugabilidad debería calzar valores que ya de por sí no existen en la trama, pero que si existieran fuera genial. Es lo que se llama hablar de un videojuego que quisiera hubiese sido así, y no del que es en realidad. A ver, yo personalmente juego todas las campañas de la saga Call of Duty, porque me gusta su linealidad, me gustan sus scripts, sus historias son cortas, sus gráficos son buenos, pero al final tienen nula profundidad. Es un naif que entretiene, que te saca de los problemas del día a día, pero tampoco va más allá para que pueda ser analizado de una manera profunda y crítica, como una obra de arte. ¿Podemos considerar esas historias de Call of Duty como una pieza de arte? ¿O acaso lo haríamos con su multijugador, que está pensado como un servicio y ya en varias esferas es visto como un deporte electrónico? Yo creo que no. Es mi opinión, pero aunque me guste desactivarme del mundo disparando, no me veo disfrutando una obra con valores dignos de considerarse artísticos. ¿Entonces podemos desterrar a todos los videojuegos que apuestan por este estilo o uno parecido a este? No. De nuevo, creo que no. Así como no podemos decir, aunque muchos quisieran hacerlo, que el norteamericano Michael Bay no es un director de cine y que Transformers es cualquier cosa menos una película. Aceptemos la realidad. El señor Bay es un director y la saga de los robots transformistas es cine. Así de fácil para mí, así de crudo para muchos. Ahora bien, considerar a Bay un artista es algo muy intrínseco de cada quien. Porque, por ejemplo, a mí me parece que el tipo tiene muy buen ojo para lo cinético y lo estético, pero de ahí en fuera no hace mucho más. Y Transformers es uno de esos placeres culpables que adoro con todo mi corazón. Pero jamás se me ocurriría debatir cualidades que soy consciente no posee y por ello encumbrarla a la fuerza como una pieza de arte. Ahí aparece la disyuntiva. Si Call of Duty es un videojuego y los videojuegos son arte, entonces... ¿Y si el cine es un arte y Transformers es una película? Entonces... Lo mismo sucede en todos los medios. La música es un arte, pero existe mucho reggaetón, por ejemplo, de bajísima calidad. La pintura es un arte, pero conozco a varios colegas que se divierten pintando e incluso venden esas obras para ganarse unos pesos y ni siquiera a ellos se les ocurre nombrarse artistas. Puede sonar loco, pero lo que estoy diciendo es que el concepto mismo de arte confunde tanto y pone a tantos académicos en desacuerdo que quizás deberíamos replanteárnoslos de otra manera. ¿Qué hay de arte en el videojuego? Esa es una pregunta con respuestas mucho más claras y más convincentes. ¿Qué hay de arte? Los ejemplos son clarísimos. La estética de Journey. El guión de Silent Hill 2. La recreación histórica de Red Dead Redemption 2. El tono de Firewatch. El desafío de Dark Souls. Podría escribir 20 cuartillas y aún así no acabaría de mencionarlos todos. Los gamers y amantes de la industria del videojuego en general no deberían estar desesperados por hacerse oír y que la gente acepte eso de los videojuegos como algo serio e imperecedero. El que quiera opinar que es solo un pasatiempo está en todo su derecho, porque aunque a veces duele aceptarlo, la esencia misma del videojuego es y siempre será solo divertir a las personas. Y vuelvo a estar despeinado. El concepto de qué es arte no me interesa. Es demasiado subjetivo, demasiado etéreo. Lo que realmente importa, lo que causa furor, lo que se vuelve paradigmático, son las emociones, las ideas y la manera en que se transmiten. Por eso, no me da miedo dictar mi sentencia. El videojuego no es un arte. El arte está en el videojuego.